Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Un saludo para ahí algunos clientes, amigos, colegas que van ingresando. Veo que pasaron varios, bueno, creo un poco de ansiedad, ¿no? Esperar el vivo, esperar que uno empiece a hablar, esperar a hablar también, lógicamente. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más. Vamos a ir charlando un poco cuál es la idea, el concepto de este vivo, un poco las pocas charlas que venimos haciendo. Siempre la idea es que sea un espacio abierto, bien, un espacio de opinión, un espacio de consulta, un espacio para agregar valor, ¿no?, mutuamente. Así que bueno, desde ese lugar es que veamos este vivo y los demás que fuimos haciendo y que esperamos seguir haciendo. Y bueno, un poco de hoy, la temática es el mercado actual, pero con este posible nuevo condimento, ¿no? Así que bueno, la idea es un poco, si ustedes quieren ir esbozando alguna duda, los colegas, cosas que le estén pasando, situaciones respecto de la posibilidad de la salida de los créditos, cómo los propietarios piensan que puede pasar, qué piensan los compradores. La idea es tener un poco de claridad en un mercado, ¿no?, de tanta incertidumbre, para que podamos tomar buenas decisiones, sobre todo, ¿no? Como corredores inmobiliarios tenemos el deber y la responsabilidad, de alguna manera, de estar siempre estudiando y un poco estar a la vanguardia, si se quiere, de qué puede llegar a pasar, que no podemos hacer futurología, eso está claro, pero sí podemos tomar datos, analizarlos y bueno, con esa información tomar mejores decisiones. El que quiera participar, quiera pasar al vivo, hacer alguna pregunta o lo que sea, puede solicitar unirse. Eso desde ya, están todos invitados. Y también, bueno, pueden ir haciendo las preguntas que crean necesarias, que a medida que vayamos poniéndolas, las vamos a poder ir contestando. Bueno, un minuto, dos minutos, vamos a arrancar un poco, si nadie tiene ningún disparador puntual, a esbozar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es esta realidad? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vemos hoy? Y sobre todo, ¿no?, como decimos siempre en Futura, hacer el énfasis en las personas. Analizar el caso puntual. También esto es un espacio de consultoría abierta. Si alguien quiere exponer su incertidumbre acerca de hacer un movimiento patrimonial hoy, lo puede hacer con total libertad y lo vamos a estar intentando ayudar en vivo, lo vamos a estar asesorando en vivo. Para que, bueno, ese ejemplo de repente pueda empatizar con alguien que tiene una situación similar o distinta y puedan ir surgiendo justamente cuestiones de valor agregado para cada situación en particular, para cada persona, en cada momento de su vida, que es en definitiva lo que tenemos que ver, ¿no? Que ahora, bueno, va a salir un poco en la charla. Y bueno, ya somos 16, 18, bueno, normal, va entrando, va saliendo gente. Invito a que compartan también. Bueno, vamos a empezar a ponernos un poco en contexto, ¿no? Año 2024, estamos ante un cambio de tipo de gobierno, de forma de gobernar, de tipo de medida económica, distinta a las que veníamos teniendo muchos años. Acá no vamos a hablar de política, ni mejores ni peores, no vamos a dar opiniones políticas, eso yo creo que es algo de cada uno, pero sí hay una realidad de que veníamos por un lineamiento y hay un cambio. Entonces esto de repente nos implica también un cambio en la forma de pensar los negocios, en la forma de pensar cómo hacer los movimientos patrimoniales, financieros, bien. Y en esta coyuntura económica de la Argentina, hoy por hoy, con todo lo que eso implica, ¿no?, con un dólar de repente asombrosamente más estable, cuando se venía hablando de una devaluación incluso más fuerte, con una inflación bastante alta los primeros meses del año, pero con una estabilidad del dólar, que repito, creo que a todos nos sorprende un poco. Bueno, ¿cómo impactan estas reglas del juego en el mercado, no?
ya hemos hablado en charlas anteriores, de repente cuando el dólar subía siempre la pregunta era ¿y a qué dólar? Las primeras devaluaciones, ya las siguientes era, che, bueno, sube el dólar, baja la propiedad. ¿Hay una relación entre la cotización del peso y el dólar, el valor de la propiedad? ¿O hay una relación intrínseca entre el tengo dólares o me desprendo de dólares para tener un bien inmueble? Bueno, todas estas cuestiones han ido variando, ¿no? Hoy creo que, no sé si coinciden o no, pueden opinar, siéntanse en libertad, esto no es un monólogo. Se nos han encarecido a todos los costos en dólares. De hecho, está a la vista desde lo cotidiano, desde lo corporativo, desde el transporte. Y podríamos decir que hoy hay un dólar, si se quiere, bajo, inclusive. Por eso el encarecimiento de los costos en dólares. Bueno, buenísimo, ahí empiezan las preguntas. Me encanta. Vamos por ahí, que es el camino. Bueno, en esta coyuntura, ¿no? De un dólar barato y las cosas caras en dólares, de repente los inmuebles están baratos en dólares. E incluso me atrevo a decir, y si podemos hacer un juego matemático financiero, que han bajado en pesos. Por lo menos a precios no nominales, pero sí a precios reales. Ahora vamos a hacer un jueguito con eso y lo vamos a explicar. A ver, o si digo, pero para, todo sube en pesos y los muebles bajan en pesos. Digo, ¿qué está diciendo? ¿Está loco? Sí y sí. Y ahora lo vamos a explicar. En dólares, bueno, vemos en otras charlas también, pero si uno analiza datos, por ejemplo, y toma la crisis inmediatamente anterior, que fue una crisis completamente distinta, fue una crisis al contado, fue una crisis de un día para el otro, con una reanimación en cuotas. Acá venimos al revés, venimos con un proceso de decaimiento paulatino, si se quiere, financiado o alargado, aletargado. Y bueno, ¿cómo será la reanimación, no? ¿Será, tendremos una B? O esta crisis que antes fue así, ahora fue así, y los créditos puede que tengamos una reanimación más fuerte, no tan lenta, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a charlar hoy. Vamos a ir jugando con pensamientos, con supuestos, obviamente, con distintos escenarios. Ahora, sí, lo que podemos decir es que si tomamos los valores del 2001 y actualizamos por inflación en dólares o tasas de interés en dólares a nivel mundial, no hablo de una tasa local acá, sino de tasas a nivel mundial, no estamos muy distantes de los valores en pisos en dólares del 2001, ¿bien? Entonces, bueno, ahí por un lado tenemos una clara medida de que las propiedades están baratas en dólares. Después, estamos totalmente de acuerdo que a la hora de trabajar y lograr ahorrar los dólares, independientemente de que circunstancialmente esté barato en dólares, venimos de tener dólares más bien caros, por eso las cosas venían siendo baratas en dólares y ahora esto se revierte. Fíjense que vamos a los extremos, ¿no? Dos cosas muy raras, de repente era todo muy económico en dólares y ahora todo de repente es caro en dólares, ¿no? Son dos situaciones que ninguna de las dos son normales. Y entiendo que ninguna de las dos terminan siendo del todo sanas. Quiero decir, cuesta un montón reunir los dólares, pero hoy nos encontramos en una situación en la cual se están viendo ventas de propiedades en valores en dólares que hacía muchos años que no se veían. Que de hecho, si tomamos, como decíamos, los valores del 2001 y actualizamos por inflación, podríamos decir que estamos casi en ese piso histórico. A esto sumarle que no siempre el valor de uno que ve en publicación, muchas veces, no siempre, hay un margen para el cierre, con lo cual muchas veces se están cerrando las operaciones en valores actualizados por inflación, en dólares en pisos históricos. ¿Bien? Eso como dato estadístico, como dato histórico. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otro tipo de datos, que son datos de actualidad, que son datos públicos, son datos de la Cámara Argentina de la Construcción, datos a los cuales todos podemos acceder, y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el costo de construcción. Repasamos un poco qué es el costo de construcción. El costo de construcción es un promedio del aumento de los costos justamente que inciden sobre la construcción. ¿Cómo están divididos? Por un lado, materiales, manos de obra, y tareas profesionales. Bien, ese costo en dólares
Ahora más o menos se acomodó la tasa, en realidad más que tasa, el índice de actualización en los últimos meses, pero enero y febrero estuvimos hablando de índices del 30-22%. Eso con un dólar estable hace que los costos aumenten no solo en pesos, sino también en dólares. Con lo cual, ¿qué sucede? El costo de reposición de una unidad, por ejemplo, un edificio nuevo, los costos que tienen las constructoras, los desarrolladores, están altos en dólares. Y vos así, bueno, digo, pero a ver, aclarame un poco, ¿qué tiene que ver esto? Porque me hablas del valor del usado, que está bajo, y ahora me hablas de que el nuevo tiene un costo de reposición alto en dólares. Bueno, yo creo que nadie que hace un negocio compra para vender y perder plata, ¿bien? Porque justamente se supone que es una finalidad lucrativa, con lo cual nadie vendería por debajo de su costo, o por lo menos nadie que quiera hacer las cosas correctamente, cumplir con los plazos de obra, cumplir con las calidades constructivas y con todo lo que corresponde, ¿no? En el caso de un fideicomiso, de un desarrollo al pozo con la figura que sea. Entonces, este aumento del costo en dólares repercute en que en algún momento el usado va a empezar a copiar ese aumento. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puede pasar que eso se revierta? Si hay una devaluación en dólares, deflación en pesos, no sé, es un panorama bastante raro. Hemos visto ya que algunos precios bajaron. Cada tanto se ven algunas pequeñas cosas que claramente, ¿qué pasó? Se subieron por demás. Hoy tenemos una política a nivel nacional, económica, de libre mercado. Y el libre mercado es un poco esto, ¿no? Dejar que las cosas se balanceen solas. Bueno, ¿había una pregunta por ahí, Franco? Sí, de Amilcar, que preguntó si es conveniente, teniendo los dólares, comprar un terreno o esperar un poquito más. Bien, bueno, ahora vamos a entrar un poco a eso, lo vamos a contestar y vamos a seguir un poco analizando algunas variables más del mercado actual y bueno, seguimos obviamente escuchando las preguntas. El tema tierra, Amilcar, depende mucho de dónde estés planificando comprar, ¿bien? Si es en un barrio que se está desarrollando y que está en una etapa de avance de obra, mientras antes compres mejor, porque va a seguir aumentando de alguna manera por el mismo avance del desarrollo. La tierra tiene la particularidad también de que tiende a aumentar por una cuestión de que la reposición en las extensiones horizontales de los bienes inmuebles, a diferencia de los edificios, son más difíciles de reponer georreferencialmente, ¿bien? A nivel ubicación. Entonces esto no implica que el próximo barrio, privado, abierto, lo que sea, va a ser más lejos. El edificio, bueno, hay más reposición en mismas ubicaciones, algunas zonas puntuales, como la zona del río, Vista Franca y demás. Pero hay más posibilidad de reponer ubicación. En los que es barrios horizontales, desarrollos horizontales, a nivel tierra, esto no sucede y cada barrio que surge es un poco más lejos, ¿no? De hecho, los barrios que hace 10 años se veían, decía la gente, no, ¿cómo invertir allá re lejos? Hoy son demandados y el que está atrás es lejos. Bueno, esto va a seguir sucediendo. Te quiero decir, la tierra es muy difícil que pierda valor. Hoy estamos en un momento en que porque el costo de la construcción está alto, la tierra que venía con aumento mermó. Hay barrios como por ejemplo Funes City, que hace 2 años más o menos que tenemos prácticamente los mismos valores, algo que no se venía dando en los últimos 10 años, por ejemplo, con lo cual yo te diría que sí, que siempre hacerte de un pedacito de tierra, de tu lugarcito del mundo, es interesante. Pero no solo del nivel especulativo, sino también como disparador de un montón de otras posibilidades, Amilcar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, este crédito, y ahora vamos a tocar un poco eso, una de las variables es construcción. Bien, bueno, después analizaremos cuando salga el crédito, si es que sale, si los costos conductivos hoy convienen, no convienen, bien, que es otra charla. Seguramente si hay una demanda de conveniencia de costo conductivo, bien, baja el costo de construcción en dólares y tenemos línea de crédito para construir, va a haber demanda de terreno y eso va a hacer que los terrenos suban.
mi recomendación, cada vez que puedas comprar tierra, si te puedes hacer de metro cuadrado, es el mejor ahorro que vas a tener. Tiene poco gasto, no es riesgoso, y te da la posibilidad de si en algún momento hay un bajo costo constructivo, aprovechar y construir. Franco. Maximiliano pregunta, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Hoy es el mejor momento para comprar propiedades, se puede decir? Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí. Hoy, de hecho, nos pasa con propiedades en Funes que están al costo de reposición o por debajo del costo. Y estamos analizando que hay un costo que es el tiempo que no se está pagando y que es lo más valioso que tenemos. Entonces te diría totalmente que sí, hoy es momento de comprar. Que bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que no venda? Bueno, ahí empieza un juego y ahí se empieza a poner un poco divertido. Ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ir desentrañando de alguna manera esta telaraña, esta madeja de mercados que parece que van a empezar a convenir. Y justamente están buenísimas las preguntas y están buenísimos si alguien se anima a plantear un caso puntual, después sumándose o por mensaje, no hay problema, para desde ahí tenerlo como disparador y ver cómo las particularidades de las necesidades de la persona, fíjense, volvemos a poner el foco en la persona, no en la propiedad, nuestro foco en futura son ustedes, son las necesidades de ustedes, de sus familias, de su empresa, no los inmuebles. Los inmuebles entran y salen del patrimonio. Las personas, las familias, los proyectos son lo que importan, ¿bien? Entonces, dependiendo de la óptica de cada proyecto va a ser la respuesta. Aún hablándome del mismo inmueble para la venta, dependiendo de lo que quiera hacer esa persona, sea tiro algunos disparadores, a ver si hay algún caso, irse a vivir al exterior, comprar la mitad de la casa de mi viejo o mi hermana, construir, terminar la obra, inyectar dinero en la empresa, la respuesta va a ir variando. Pero Maxi, para cerrar con tu pregunta, sí, hoy es momento de comprar, eso no hay duda. ¿Puede que haya mejores momentos para comprar? Sí, puede ser. Realmente a mí me gusta pensar y apostar en positivo, no jugar a la baja, digamos. ¿Podemos apostar a que haya una recesión más fuerte de la que hay? Sí, puede pasar, vamos a tocar esos temas. Tiene que ver con la tasa de desempleo. Tiene que ver con el poder adquisitivo del trabajador, del sueldo, ¿bien? Tiene que ver con un montón de cuestiones. Pero nada, hay que apostar para estar mejor, no a ganar para la mala, sino creo que hay que apostar a que salgamos adelante y apostar a lo bueno. Franco. CAM Propiedades consulta, ¿cuánto está el costo de construcción aproximadamente? Cam, ¿cómo estás? Bueno, está muy bueno que lo digas aproximadamente, porque bueno, como bien sabrás, depende mucho de cómo lo hagas, depende mucho si trabajas con personal de obra directo, si contratás un maestro mayor de obra, que te va a salir mucho más económico que contratar un estudio de arquitectura o una empresa constructora, bien, hay muchas cuestiones que influyen en el medio. El otro día vi un precio de una revista que hablaban de 570 mil pesos. Yo creo que con 570 mil pesos no haces nada, salvo que sea mandrake, tenés que ser mago. Y después tenés el valor estándar, hoy está entre los 800 y 1000 dólares. El costo de construcción te van a ofrecer llave en mano, bien, entre calidades medias y medias premium. Me han llegado a cotizar hasta 1250, ya un premium, una vez en uno. Tampoco con nada del otro mundo, con calidades como Silverstone, Caldera, ni siquiera Losa Radiante, o sea, nada raro. Pero sí, a veces premium más o menos 1250, entre 800 y 1250. Esto va variando mucho, esto no es algo fijo. De hecho, hasta hace muy poco se construía muy económico, por eso se hicieron tantas propiedades para vender en Funes, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa acá? Mirá, fijemos, hagámonos esta cuenta, ¿no? El que hizo una casa en Funes, voy a decir número, y gastó 80 y pretendía venderla en 120, hoy la vende en 100, suponete, 110, ¿bien? Vos decís, che, bueno, la pucha, pará, ganó 20, 30, sí, fantástico, pero hacer esa misma casa hoy, te sale 100. Entonces, si la persona se está dedicando a comprar y vender, se corta la rueda. Entonces, vos fijate cómo
a una persona que si lo hace por única vez, vos decís, bueno, puse 80, me llevo 100, le sirve, pero a la persona que trabaja en la rotación de eso, los márgenes no dan, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos esta cuestión de costo de conducción muy alto y un mercado que venía bastante deprimido. ¿Cambió? Todavía no, todavía seguimos trabajando en un mercado contado, ¿bien? Pero bueno, hay un poco esta conjunción de factores. Después tiene que ver mucho de si construir reglamentariamente con doble pared, como está construyendo, cuestiones de termicidad, bueno, materialidad, si es techo de losa, si vas a hacer una cubierta liviana, hay un montón de variables. Pero más o menos, como para dar respuesta a tu pregunta, hoy estamos entre los 800 y los 1.250 dólares el metro cuadrado, hablando de construcción residencial, vivienda unifamiliar en Funes. Ya edificios, bueno, hay otra serie de cuestiones que afectan ese número. No sé si respondí bien a la pregunta o quedó algo poco claro. Franco. Por ahora. Creo que había algo de Gana. Muchas gracias. No, de nada, por favor, a ustedes. Creo que había algo de Gana Propiedades. No me estaría pareciendo. Bueno, pero bueno, si puede volver a mandar la pregunta. Dale, Guido, si andás por ahí y querés repetirla, siempre son interesantes tus preguntas. Gran amigo Guido de Gana Propiedades, le mando un abrazo grande. Así que bueno, buenísimas las preguntas, me encanta las preguntas en vivo, me encanta esto, me encanta improvisar, me encanta que sea fresco y poder ayudarlo. Bueno, ahí empiezan a salir un montón de disparadores, ¿no? ¿Qué más tenemos hoy para tener en cuenta? Es esta mega bomba, así, bueno, ¿qué pasa? ¿Sale el crédito o no sale el crédito? ¿Es real o no es real? Bueno, tenemos que analizar un montón de cosas. Bueno, Martín Leal, ahí que trabajamos muy fuerte en la época de los créditos, en aquel tiempo en Futura, 2017, hicimos mucho crédito hipotecario, por suerte. Y esa experiencia hoy nos permite ya empezar a barajar de alguna manera y empezar a pensar en el crédito hoy ya con la experiencia de aquella vez, que no fue poca, y a repensar un montón de cuestiones, ¿no? Cuando uno habla de crédito, decís, bueno, qué lindo, el banco me da plata, fantástico. Bueno, hay créditos y créditos, eso es lo primero, vamos a empezar un poco también a esbozar y a comparar cuáles fueron los últimos créditos que se dieron y en qué consiste este crédito que se va a dar ahora, ¿bien? El crédito se dio en 2017-2018, era un crédito UVA, pero que actualizaba con una tasa en UVA sobre la tasa de interés de la actualización, ¿bien? Los créditos que salen ahora actualizan también capital, ¿bien? Esto es una diferencia fundamental y radical, no significa, obviamente el otro era más ventajoso, pero no significa que este sea malo, pero sí es bueno tener en cuenta la diferencia, que la diferencia existe, ¿bien? Este es un crédito de carácter más comercial, el otro era un crédito con una intervención estatal, con parte del monto subsidiado, o sea que era no reembolsable, con lo cual había un dinero ahí, que esto también afecta, ¿no? Porque a la hora de comprar no es lo mismo cuando vos vas a comprar con mucho esfuerzo o sabiendo que tenés que volver todo el dinero, que cuando compras sabiendo que parte del dinero, de alguna manera, hay una ayuda ahí, hay algo que no hay que reembolsar. ¿En qué sentido afecta? Afecta a la hora de tomar la decisión y hasta dónde me estiro para comprar, ¿bien? Que ahora vamos a entrar un poco también en ese juego. Sí, Franco. Gana, ahí volvió a mandar, ¿los bancos van a entregar dólares o pesos? ¿Los propietarios qué quieren? Buenísimo. Esta es una de las cuestiones básicas que pasaba en la vuelta anterior, que el banco entregaba pesos, los propietarios quieren dólares, y ahí vos sacás un disparador que, como no, sabía que no me iba a equivocar, la pregunta iba a ser buenísima, tal cual, es fundamental. Los créditos están planteados en pesos. Hoy que entregan no lo sabemos porque todavía no hubo una solicitud de carpeta para un crédito. Nosotros ya estamos trabajando en el armado de las carpetas, vamos a tocar esos temas, vamos a tocar el armado de las carpetas. Acá hay dos carpetas, aparte, del comprador y de la propiedad, ¿bien? Es doble trabajo. Pero yendo a lo que dice Guido, de momento se habla de pesos, ¿bien? Se habla del límite de 250 millones de pesos,
que a fecha de hoy estamos hablando más o menos de 250 mil dólares, dependiendo de la cotización que tomemos. Pero hoy se está hablando de créditos que se van a otorgar en pesos. Y ahí el disparador está, bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque cuando yo saco un crédito, yo digo, ¿no? Como banco o estado o quien sea que haya crédito hipotecario, alguien saca un crédito hipotecario, saca una línea de crédito, esto va a afectar sobre el mercado. Y no va a afectar solo sobre el mercado de las propiedades, sino también va a afectar sobre el mercado de divisas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco un crédito, como fue el anterior, que era para comprar propiedades, ¿se acuerdan? Dólar a 15, propiedades hasta 1,5 millones de pesos. En principio eran propiedades de 100 mil dólares, ¿bien? Como el crédito te lo daban en pesos, y el propietario, y ahí va la respuesta ahí, o como bien sabemos, quiere dólares, porque no va a correr riesgo en el transitar del tiempo que sea el crédito de perder capital cuando él está vendiendo. Lo que sucedía es que muchos créditos se caían porque la diferencia al dispararse el dólar era mayor de la que del encaje de ese 20-30% que se pone habitualmente. Entonces, bueno, si se mantiene una estabilidad en cuanto al dólar, por lo menos al dólar real, bien, al dólar MEP, vamos a decirlo de esa manera, no habría mayores complicaciones, pues en definitiva me dan el crédito en pesos, tengo una cuenta comitente, deposito, compro como operador, dólar MEP, paso el encaje de horas que tengo que estar, retiro $2 y hago la operación. Bien, ¿qué pasa? La plata no te la van a dar por dártela, te la dan contra escritura. Entonces, ahí hay un delay de 24 horas en el cual esa operatoria la tendría que hacer el vendedor. ¿Cómo le hacemos entender al vendedor, al propietario? ¿Y cuál es el riesgo real que corre si hace esta operación en 24 horas? Fíjense cómo ahora de repente nos vamos a tener que volver expertos en abrir cuentas comitentes para trabajar, operar con dólar MEP. Algo que ya nos venía trabando operaciones, pero ahora va a ser moneda de todos los días. Entonces, bueno, esto no es simplemente hablar de crédito, sino empezar a hablar de todas las herramientas que son necesarias para poder operar con el crédito. Guido, la verdad que impecable, muy buena la pregunta, muy desafiante, muy interesante, espero haberla contestado. Sí. Leo Torres Oc consulta: Diego, según tu análisis como inmobiliaria, ¿qué beneficios se podrían lograr en base a los créditos? ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, Leo, depende mucho de la situación de cada uno. Yo creo que el panorama del crédito lo beneficia al que no va a recomprar ahora en el país. ¿Qué te quiero decir? Al que tiene una deuda lo beneficia. ¿Por qué? Lo voy a dar vuelta. Si vos querés vender tu propiedad para comprar, la pregunta típica es: che, Diego, ¿qué hago? ¿Vendo ahora y compro ahora? ¿O espero a ver si con los créditos se acomodan un poco los precios? ¿O por lo menos puedo defender el precio que tengo publicado en vez de tener que escuchar una propuesta en efectivo? Y la respuesta vuelve a ser la misma. Va a ser, depende de lo que vos quieras hacer con ese dinero. Voy a dar un ejemplo. Si vos tenés un inmueble que vale, no sé, 50, y querés comprar uno de 100, te faltan 50, ¿bien? Cuantitativamente tenés una diferencia de 50, que es un 100% más de lo que tenés. ¿Qué pasa? Si con los créditos hipotecarios vamos al supuesto de que la propiedad se acomoda y más o menos, no sé, vamos a tirar un número, un 15-20% arriba. Tu propiedad de 50 pasaría a valer 60 con un metro arriba y la de 100 pasaría a valer 120. Con lo cual te seguís teniendo un 100% de diferencia arriba, pero ahora son 60.000, no son más 50.000. Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos, por decirlo de una manera, operar urgencia con enlace. ¿Qué significa esto? Salgo al mercado, ofrezco a valor competitivo, recibo oferta, ya estoy viendo propiedades y enlazo la compra. Si querés hacer un reemplazo, Leo, para crecer patrimonialmente, si te querés pasar de un 2 dormitorios a un 3, de un 3 a una casa, es el momento ideal. Ahora, si vos me preguntás, che, digo, mira, yo quiero, me quiero ir a vivir, no sé, a Valencia, a España o a donde sea,
y las propiedades ya están más o menos estables, y bueno, por ahí si no tenés una urgencia en hacer ese movimiento, te conviene esperar un poquito a ver si se acomoda, y ver si ese dinero lo puede. Aparte de otra cuestión, cuestiones impositivas, ¿bien? Que el crédito va a venir a ayudar mucho para esos casos fundamentalmente. Ahora, si me voy a decir, no tengo una deuda en dólares, que ya la tengo, no sé, me prestó mi viejo para terminarme la casa, y debo esa plata, y bueno, si te pueden esperar un poquito más y podés defender, buenísimo. Son dos estrategias completamente distintas, ¿bien? Cada caso necesita un abordaje altamente personalizado, que tiene que ver mucho con esto, con qué es lo que vas a hacer, más que qué es lo que tenés que vender, qué es lo que vas a hacer. Y después entramos en otra, que tiene que ver también con qué es lo que tengo. Porque, por ejemplo, vamos al supuesto, ¿no?, que en 15 días empiezan a salir los primeros créditos, todo fantástico, hasta atrevido, sabes que el banco no nos da los pesos, ni dice, no, yo te vendo los dólares, nos resuelve todo, el propietario cobra los dólares, fantástico. Se resuelve todo ahí. ¿Todos los inmuebles van a subir? ¿Qué inmuebles van a subir? ¿Qué inmuebles van a quedar? Porque en el mercado actual, si buscas un departamento de $35,000, como tenemos algunos casos, con cierta antigüedad, con algunas cositas a mejorar, los últimos 8 que mostramos se reservaron y no pudimos avanzar con nuestro cliente porque se reservaron en el momento. Entonces, la mejor mercadería se va a ir yendo primero. Muchas se está yendo de contado. Y con el crédito va a pasar esto también, ¿no? Las primeras propiedades dentro de los rangos del crédito se van a ir rápido. Las mejores se van a ir rápido. ¿No va a haber propiedades dentro del crédito? Sí, sí, va a haber. Pero va a empezar a mermar la calidad. Vamos a tener que empezar a bajar el nivel de exigencia. Bueno, y esto es una cuestión fundamental. ¿Qué es una propiedad apta a crédito? ¿Qué requisitos tiene que cumplir, bien? Que es algo que también vamos a desarrollar. Bueno, creo que contesto ahí, Leo, si quedó algo fuera de foco, lo que sea, me decís. No sé si tenés alguna otra, Fran. Sí, Lucía consulta, ¿los propietarios que venden con este tipo de créditos reciben pesos o dólares? Bueno, Lucía, es un poco lo que le contestaba Guido. Esto no lo sabemos porque hoy todavía estos créditos... yo presenté mi carpeta. Yo actualmente tengo un crédito hipotecario de la época de procrear de construcción y presenté mi carpeta nuevamente también para hacer de alguna manera mi propia experiencia y hablar de la primera persona y no solo desde el consultor del corredor inmobiliario que soy, sino también hablar como solicitante de crédito hipotecario, ¿bien? Primero porque me interesa para poder hacer un abordaje del estilo que estamos hablando y también para ver qué pasa y qué puedo ir indagando. Hoy la realidad es que el banco hipotecario, en este caso, me contestó que me había recibido y que me iban a contactar. Me imagino que todo el mundo está más o menos en la misma. Con lo cual, hoy ni a nadie, creo, por lo menos no escuché a nadie que le hayan pedido ni siquiera datos de recibo de sueldo, de facturación. Está en una etapa bastante preliminar. No lo vamos a saber. Está planteado en pesos. Si podemos hacer entender a los bancos que el banco le venda los pesos al comprador con lo que le otorga el crédito en el mismo momento que está haciendo la escritura y darle dólar al propietario, sería ideal. Y si no, bueno, veremos cuáles son las herramientas que tenemos y de qué manera las articularemos de forma tal que el propietario no corra un riesgo a la hora de vender. Y si no, lamentablemente ese riesgo, como pasa, porque el riesgo es algo que existe todo el tiempo, riesgo corremos todo el tiempo, pero siempre el riesgo tiene una contraprestación. Va a tener que ver con el precio. Entonces, si yo voy a vender en pesos y voy a tener un delay entre que cobro los pesos, que los voy a tener justificado por el crédito hipotecario, hago la operación en mi banco, lo deposito por caja, opero, compro MEP y liquido, bueno, ahí tengo un riesgo de lo que se llama el parking, bien, que creo que son 24 o 28 horas, pero hay un riesgo, chico, pero hay un riesgo. Bueno, hay que ver cómo se cuantiza ese riesgo, bien. Para poder responder de alguna manera a tu pregunta, pero esto es experiencia y lo vamos a ir sabiendo a medida que se va andando. De estar planteados, están planteados en pesos. Vamos a repasar un poquito más lo que tiene que ver con las condiciones del crédito, ya que salimos de esta pregunta. Bueno, los bancos están hablando de tasas entre más o menos el 8.75. Hay un año de subsidio con tasa a la mitad para los clientes de algunos bancos. Son créditos que están planteados a entre 20 y 30 años, bien.
La composición de cuotas, tengo entendido, no puede superar el 25 o 30% de los haberes, sea sueldo o sea acreditación de ingresos, tanto sea por ser presidente de una sociedad anónima, una SRL, lo que justifique con tu monotributo, con tu facturación como responsable inscripto, ¿bien? No es un crédito pensado solo para empleados, ¿bien? Tiene una versión bastante más abierta. Vamos a ver cómo funcionan los hechos. Bueno, el monotributo del anterior era bastante difícil, casi imposible, pero bueno, pareciera, por lo menos dentro de los pliegos de condiciones, que está abierto para que quienes son independientes, freelance o como mejor les guste llamarlo, también puedan acceder a los créditos, siempre y cuando tengan justificado sus ingresos, obviamente, porque el banco que mide riesgo, volvemos a lo mismo, el banco mide riesgo, y en función de eso va a ser el dinero que te presta o no, ¿bien? Más o menos la relación que se está hablando es de un préstamo de 1.000.000 pesos cada 35.000 pesos de ingresos, pero de esos ingresos te descuentan lo que vos tenés de gasto. Por ejemplo, tenés un sueldo de 1.000.000 pesos y tenés 300.000 pesos de gastos que te entra el alquiler, lo que sea. Bueno, sobre esos 700.000 pesos, cada 35.000 pesos te van a dar 1.000.000. ¿Bien? Sobre ese capital aplica una tasa de interés en el orden, llegaron a hablar del 10 algunos bancos, yo la información tengo de 8,75, 8,65, vamos a poner entre el 8 y el 10%, más el UVA, ¿bien? El UVA nosotros lo analizamos respecto de los casos anteriores, pero bueno, recuerden que era un UVA que actualizaba solo tasa y había una parte del crédito que... Era subsidiada, bien, era no reembolsable. Entonces, en esos casos, podemos dar fe que una persona que compró una casa, tengo casos de cliente en su momento de $100.000, hoy están pagando 112, 114 mil pesos, cuando es una casa que alquilarla hoy saldría por lo menos 250, 300 mil pesos. Bueno, pero tengamos en cuenta que esa situación se daba con una tasa en UVA que era inferior, porque era tasa del 2, 4, variaban según el monto, más alta la tasa, pero no ajustaban capital y había una parte de subsidio no reembolsable. Esas más o menos son las condiciones generales del crédito. ¿Qué quiere decir? ¿Va a ser fácil aplicar para que te den 250 millones de pesos? No, claramente no. Bien, para eso tenés que tener 7 millones de pesos de ingresos limpios de gastos devengados. Bien, eso un poco en cuanto a las condiciones generales del crédito. No sé si hasta ahí respecto de esta parte de las condiciones que están ofreciendo los bancos hay alguna duda, alguien tiene alguna información para aportar, que también es bienvenida. Franco, no sé si se buscó alguna pregunta en el medio. Por el momento no. Bien, bueno, yo continúo, cualquier cosa me interrumpen, no me molesta en absoluto, y si alguien quiere solicitar para sumarse a vivo y charlar en vivo, también están invitados, siéntanse con total confianza. Bueno, ahí estuvimos un poco hablando de una de las dos caras, ¿no? que es la aptitud de la persona de solicitar un crédito hipotecario, pero no termina ahí, tenemos la aptitud de la propiedad, ¿bien? Que acá es donde, bueno, está bien, me gusta ese departamento, está bien, pero ese departamento todavía no tiene inscrito el reglamento de copropiedad, con lo cual no puede escriturarse, no es autocrédito. Bien, ¿qué otro caso puede ser no autocrédito? Una sucesión que no tiene la declaratoria inscrita, no es autocrédito. Bien, una propiedad que no tiene sus planos regularizados, no es autocrédito. Entonces, bueno, va a haber un montón de propiedades que no van a encajar. El otro día analizamos, hay algunos grises que tienen que ver con el departamento que no está escriturado pero está para escriturarse, ¿bien? Entonces, bueno, empezamos a sondar en eso y, por ejemplo, encontramos que si vos tenés el reglamento de copropiedad inscripto con la escritura mayoraria del terreno que se escrituró para hacer el edificio en el fideicomiso, el asociado, lo que sea, más el reglamento de copropiedad inscripto, te sirve para la carpeta del crédito. Ahora, si el reglamento no está inscrito y está para inscribirse, ahí tenemos un gris. Bueno, ahí va a ser parte de los corredores inmobiliarios, de los gestores de negocio, de nosotros como asesores, la capacidad de gestión
para ayudar también al banco que no viene con la gimnasia del crédito hipotecario, bien, y menos el banco privado, a el armado de la carpeta. Y es una de las cuestiones fundamentales. No se debe apuntar, conviene vender autocrédito, me conviene vender contado. Son dos trabajos distintos. La carpeta tiene que estar siempre bien armada, ¿bien? Eso nosotros lo trabajamos siempre, por eso no, sabemos que no nos va a costar trabajar autocrédito, porque la mayoría lo saben, somos molestos con el tema de que tenemos que tener la escritura, el API, el TGI, la autorización de venta, los planos, regularizados, final de obra y demás. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, no es lo mismo cuando uno vende ahora y que puede jugar un poco, a veces, muchas veces, con un boleto y dilatar una posesión hasta que te sale el final de obra, que cuando tenés una entidad privada en el medio que está otorgando el 80% del capital. Entonces, los casos de crédito, las carpetas tienen que ser impecables. No hay lugar a fallas. No hay lugar a fallas. Y más si a esto se le suma la posibilidad de que haya algún movimiento en el dólar. Porque una semana puede ser letal. Y de hecho lo vivimos en el 2017. Entonces, con esa experiencia, vuelvo a repetir, la trasladamos a todos los casos que trabajamos nosotros de manera convencional, pero vemos muchas veces en el mercado que se venden propiedades que no están para escriturar. Y hay muchas veces que, aunque estén para escriturar, como es el caso de un edificio que tiene reglamento armado, o vamos a un ejemplo más fácil, un terreno con dos casitas en PH, ¿bien? Ya está mensurada por el agrimensor, ya tiene el final de obra y el reglamento de copropiedad está listo para inscribirse. Si este reglamento se inscribe hoy, por ejemplo, tardaría 6 meses en salir ese primer testimonio, con lo cual te quedas 6 meses sin tener el testimonio para poder presentar en el banco. Bien, pero al no estar inscrito, si vos tenés esa situación, que puede ser un edificio grande también, ¿qué haces para hacerle entender al banco de que no tenés el reglamento de copropiedad, pero que la escritura se puede hacer con la inscripción del reglamento? Bien, hay cuestiones que son finitas, en las cuales va a haber que ir ayudando de alguna manera a la parte de gestión comercial del banco a que, bueno, vea estos pormenores. El caso de la declaratoria, eso está muy claro, es muy simple, tenés una asociación, tenés una declaratoria, la declaratoria está inscrita, se transfiere por tracto abreviado, no hay tanto problema. Temas finales de obra, no sé si va a ser igual en Funes que en Rosario, hay muchas cosas en Rosario que no están regularizadas, sobre todo en internos. Y sobre todo en internos que son propiedad horizontal, ¿por qué? Pues la modificación no es solo un plan de arquitectura, sino también la modificación de un reglamento de copropiedad. Entonces, bueno, hay toda una serie de casos específicos que vamos a tener que ir viendo sobre la marcha hasta qué punto hay flexibilidad y hasta qué punto no. Entonces, lo que es importante entender, no toda propiedad es apta a crédito. Asesorarme bien qué propiedad apta a crédito, que esté en toda la documentación, bien. Tracto abreviado, Luli, te corrijo, perdón, sé que no se corrige en vivo. Tracto abreviado, bien, se le dice. El tracto abreviado significa que cuando hay una sucesión, Luli, esa sucesión indivisa, en vez del causante, ¿no? Falleció esta persona, en vez de heredarse y escriturarse esta persona, se hace todo como para que esta persona escriture, pero no se escritura, bien. ¿Qué quiere decir esto? El sucesorio se inscribe en el registro de la propiedad para darlo ponible a Erga Omnes, para hacerlo ponible ante terceros y descartar cualquier tipo de oposición, justamente, y te permite, sin transferirte la propiedad a tu nombre, vender en nombre del causante como si estuviese vendiendo vos. Por eso se llama tracto abreviado, ¿bien? Porque se abrevia el paso de escriturar a tu nombre, lo cual te ahorra no pagar dos veces impuestos sobre la venta, te ahorra no pagar ingreso bruto, pues si adquirís una propiedad y volvés a vender, si viene el compraventa, cuando tenés un sucesorio no está tomado y el Estado te da igual, te va a querer cobrar el 4,5 igual, cómo te va a aplicar el impuesto celular, bien, pues estás haciendo una adquisición a título gratuito, hay un montón de grises en el medio que, haciendo el tracto abreviado, te lo ahorras. Sabés que pagas sobre los impuestos de venta que paga la sucesión indivisa, y te ahorras el gasto de escritura de tu nombre y los impuestos que te grabarían en la enajenación, en la segunda, digamos, la que realizarías vos. Entonces,
en vez de transferir del sucesorio a los sucesores, perdón, del causante a los sucesores y luego al comprador, esta parte del medio se abrevia. Por eso tracto abreviado. No sé si puede ser claro, es un tema bastante, bastante complejo y está muy buena la pregunta, Lu. Tranquilo. No, eso, la pregunta de Luli. Bien. Bueno, acá estoy repasando. Tema de algo hablamos. Bueno, coyuntura, volvemos a la coyuntura. Sale crédito hipotecario, fantástico. Pero hay recesión y hay desempleo. ¿Quién va a tomar el crédito hipotecario? Es algo que no podemos dejar de ver. Bien, porque viene todo de la mano. No hay recesión, vamos a una reanimación. Volvemos a pensar en positivo. Hay buena tasa de empleo. Se empiezan a acomodar el tema de los sueldos. Vamos a pensar en positivo, ¿no? Yo no estoy diciendo ni que va a pasar ni que no. Estamos haciendo un supuesto pensando en positivo. Y el dólar se va por las nubes, el crédito queda desactualizado. Por suerte es un crédito que está planteado un monto alto. Con lo cual lo que puede pasar es que un mercado de crédito que iba a apuntar a propiedad en el orden de los 300 millones de pesos, 300 mil dólares, deje de poder adquirir esa propiedad y adquiere inferiores. Esto es un poco el fenómeno que explicaba, que lo que empieza a cambiar no es que va a dejar de haber propiedades aptas a crédito, sino lo que puede empezar a variar es que baje la calidad de la propiedad que yo puedo comprar por esa cuantía. ¿Por qué? Porque al haber, si se evalúa el dólar y la cantidad de dólares que me significa lo que me da el banco empieza a bajar, empiezo a buscar propiedades de menor valor en dólares. Entonces, el que te iba a adquirir la de 300 ya te apunta a la de 200, a la de 220, a la de 240, y así con todo el mercado. Entonces, bueno, es una variable el tema de la tasa de desempleo, bien, el tema de la capacidad adquisitiva de los salarios y el tema del dólar. Son tres variables que van a acompañar directamente sobre que los créditos sean viables o no sean viables. Bueno, hablamos de aptitud de propiedad, hablamos de aptitud de comprador, hablamos de que hoy no es una realidad, hoy la realidad que tenemos es el mercado contado, hablamos de los casos en los cuales conviene comprar de contado, en los casos en los cuales me animaría a sugerir que, bueno, esperemos a ver que se reanime la cosa. Bueno, más o menos como para ir redondeando, me gustaría, si alguien se anima a plantear un caso puntual, concreto, del estilo de, digo, mira, yo tengo tal cosa y me gustaría hacer tal movimiento, ¿qué me aconsejás? O alguna duda que surja y vamos cerrando. Espero haberle podido traer un poco de claridad. Acá no, esto no es una ciencia cierta, no son matemáticas. Hay un montón de factores que van a ir influyendo día a día, incluso puede que haya nuevos factores, nuevas coyunturas, y que algunos dejen de estar. Como decíamos, la inestabilidad del dólar hoy no es un riesgo, pero puede serlo. Adriana, hola, va un tasador del banco a evaluar la propiedad y se compara el precio de venta y el que pone el banco. Adriana, buenísima la pregunta, te voy a contestar en función de cómo se hizo el crédito pasado. El crédito pasado, nosotros vamos una carpeta armada completa y con eso el tasador del banco nos contactaba. Acá hay un tema que es importantísimo. Muchas veces los tasadores eran arquitectos, ¿bien? Con los cuales la forma en que tasaban la propiedad, hay tres formas de tasar una propiedad, ¿bien? Y después está la referencia de precio, de cierre, ¿bien? Las tres formas de tasar la propiedad tienen que ver con un cálculo separativo, que es calcular la tierra y el costo de la reposición, depreciado, la funcionalidad, la antigüedad, el desgaste que tenga la propiedad, que es el que usa generalmente un arquitecto. El de comparable de mercado, que es nada, porque vos, si yo te publico una propiedad, el valor que a mí se me ocurre, vos lo tomás como comparable, lo cual te implica tener que sacar, si tenés un precio de una propiedad, alguien que te das cuenta de la está reventando por algún motivo, no lo puedes tener en cuenta, y si alguien está pidiendo cualquier número, tampoco deberías tenerlo en cuenta. Pero si uno no está en el mercado, podría ponderarlo y eso podría desvirtuar el número.
y el cálculo por capitalización de renta, que es hacer al revés, en función de lo que paga un inmueble de alquiler y la media de renta que es un inmueble de alquiler, deducir el precio de venta. Eso se usa más para inmuebles comerciales, industriales y ese tipo. Ahora bien, sí, va un tasador. El tema es que generalmente, por lo menos en el crédito anterior, iban arquitectos que por ahí no tenían el expertise de los precios reales del mercado y muchas veces las propiedades se tasaban a menos o se tasaban a más. Bien, la realidad de lo que hace el banco es enviar el tasador para ver que no le estén robando plata, digamos, que no le estén haciendo dar un crédito de 100 millones de pesos por una propiedad que vale 50. Esa es la finalidad del tasador. No es una cuestión técnica de que va a estar reparando en una oscilación del 5, 7, 10% que puede llegar a haber en cuanto a criterios de tasación. Bien, lo que el banco busca es asegurarse su riesgo y decir, bueno, si yo voy a dar el 80% del valor de una propiedad, que más o menos lo que se plantea, 20 lo pongo el cliente y tenés más o menos un 10% más de gasto, que la propiedad tenga aproximadamente ese valor para que el banco esté respaldado en caso de que la tenga que ejecutar. Bien, no es tanto para ver hasta cuándo te presto, cuándo no, sino una cuestión de asegurarse la cobrabilidad. ¿Cuál es el problema de los sistemas de crédito hipotecario? Lo que pasó en Estados Unidos, que lo que pasaron es que los bancos se llenaron de propiedades, porque acá también pasó en una época, y pasó en España también. Hay varias películas muy interesantes al respecto, de que se genera una demanda tan alta con créditos que el valor de las propiedades en un momento se van a las nubes y después desciende tanto que lo que debes de crédito es más de lo que vale la casa. Y ahí es donde las propiedades valen al banco de vuelta. Porque si ¿qué voy a vender la casa para pagarla al banco y seguir debiendo plata al banco? Nadie lo haría. Que es, en España le llamaban el banco malo. El banco malo es el banco que se creó con todas las... Hubo que hacer un banco para salvar al resto de los bancos, para que no haya una crisis financiera a nivel nacional en España, y crearon lo que fue un banco malo, que de alguna manera absorbió todas las propiedades que valían menos de la plata que se había de crédito. ¿Bien? Eso es lo que busca el banco, que no le pase eso. Por eso son sanas esta línea de crédito en estos momentos del mercado. Si tuviésemos un mercado que viene de una ascendencia de crédito con un precio en aumento, y ya se empiezan a cortar los créditos, porque de la misma manera que uno ya vio como los abuelos, los viejos pusieron un dólar en el banco y no los pudo sacar, los bancos también la vieron y no van a volver a caer. Adriana, bueno, buenísimo, me alegro. No sé si hay alguna otra por ahí como para ir cerrando. Luli pregunta, ¿con los créditos UBA que dio Macri pasó eso? No, con los créditos UBA que dio Macri no se dio ese fenómeno. Ese fenómeno se da generalmente cuando vos tenés precios de tramos de crédito muy prolongados y justamente y tramos de crédito. El problema de los créditos no, como funciona acá, no creo que pase eso, porque nosotros tenemos una forma muy arcaica de dar crédito hipotecario en la cual no se entiende ni siquiera la idea de ceder el crédito. En países como España, Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo, vos tenés una casa hipotecada y yo en realidad no te compro una casa, te compro el crédito. Bien, te doy lo que pagaste, capaz que algo más, algo menos, depende. Tu banco me valida, le mandamos mi carpeta personal a tu banco me dice, Diego, me parece bien para que te subrogue, ocupe tu lugar, ocupe tu derecho de obligaciones y yo continúo con tu crédito. ¿Qué pasa? En ese andamiaje, lo que empezaba a ver, el crédito tiene una categorización que se llama tramo. Después voy a ver si puedo dejar en los comentarios más tarde dos o tres películas que hay respecto de este tema muy interesantes. ¿Y qué pasaba? El armado del tramo del crédito, vos tenías un comprador que era buenísimo pagador y después, como se iban haciendo tantas transferencias de esos créditos, en el medio empezaba a hacer había algunos pagadores que no eran tan buenos. Entonces empezó a haber falta de pago de esos créditos y gente que armaba en los tramos, esas carteras de crédito después se comercializan, se venden. Entonces, bueno, a través de eso empezó a haber todo un mercado secundario de crédito, que es lo que termina haciendo también que se genere esa burbuja y se venda, porque ya no se vendían propiedades. Nosotros estamos vendiendo propiedades con crédito hipotecario.
en esos mercados, cuando se genera la burbuja, lo que se están vendiendo son carteras de créditos. Se compra el crédito, no la propiedad. La propiedad nunca es de nadie, la propiedad generalmente termina siendo siempre el banco. Lo que se venden son tramos de crédito. No pasó eso con Macri y no tengo la bola de cristal, pero no creo que pase tampoco con este crédito hipotecario por el momento en el que estamos en el mercado. Ahora, si hubiésemos venido 7 créditos, sale, nosotros veníamos de, no sé, del departamento 45 metros, 40 años, que siempre como referencia a 2017, que se venían $100.000 en crédito, que hoy estamos entre 50 y 45 mil dólares. Supongamos que no hubiese bajado el mercado, ¿no? Que el crédito hubiese sido mantenido y ese departamento hoy se paga 200 y hoy sale otro crédito más que da más plata y vamos a una burbuja. ¿Bien? Pero, por suerte, por decirlo de alguna manera, por cómo se vienen dando las cosas en Argentina, no creo que tenemos ese riesgo. Tenemos un montón de otros riesgos y coyunturas que son complejas, pero no ese. Me encantaron las preguntas, súper desafiantes todas, en el buen sentido. La verdad que nada, la pasé muy bien, vi que pasó mucha gente querida. Hablo un rato por si alguno quiere hacer alguna preguntita más y si no ya vamos cerrando. De nada, Luli, lo que necesiten. Saben que tenemos un espacio de consultoría también abierto, un servicio que brindamos abiertamente. No hace falta que tengas que venir a comprar o vender. Puedes tomar tu sesión de consultoría conmigo o con cualquiera de los corredores. Según la temática te vamos a derivar con el especialista. Ténganlo en cuenta. Es algo que no se usa mucho, no se difunde mucho, pero realmente es muy útil. Que básicamente, bueno, es tener estas charlas, pero no en privado, con la intimidad de poder contar al detalle todo lo que uno necesite, considere que uno como profesional necesita saber para asesorarlo correctamente. Así que bueno, tener en cuenta eso. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, esto estimo que queda después en reel, como si lo quieran repasar o compartirlo con alguien. Agradecerle es un honor que me escuchen, es un placer poder compartirles lo que uno aprende y la visión de uno, siempre con la intención de poder ayudarlos. Así que bueno, a ver. Mica, sí, totalmente. Totalmente que puede pasar. Pero más que aumenten, ¿sabes qué te diría? Es que recuperen su valor real. ¿Bien? Hoy estamos con precios, como te digo, que a veces están por debajo del costo de lo que sale hacer. Y eso es llamativo, ¿viste? Es raro. Es raro porque hay a veces encontrar cosas de no lo puedo hacer por esta plata. Por más que esté usado, que tenga su cosita, medio cachuzo, que haya que hacer algunas cositas. Pero hay cosas que... Hay números que son raros, ¿viste? Sí, yo creo que se tienen que acomodar un poco las propiedades. No se van a mover todas por igual. Yo creo que los segmentos más bajos, los que más se va a acomodar. Las que pueden llegar a... Ahora estamos en un proceso de que ofertas que antes aceptaban no se están aceptando, ya hablando del mercado contado, sin meternos en el crédito, y empezó algo como un cese de la baja en precio. Ojo, en lo que está a precio, en lo que no está a precio, que nunca se actualizó, sigue habiendo que retrasarlo, pero porque nunca se actualizó. O sea, no se puede hacer una generalidad, digamos. Pero más allá de esto, sí, lógico que hay viviendas que pueden aumentar. Y las que estén en mejores condiciones y mejores ubicaciones, las más buscadas, van a ser las más defendibles. Siempre la mejor propiedad que se vende es la de la zona, que está mejor producida, que está en mejor precio en relación a las condiciones que tiene. Y el resto se van a después recomendar después de esa. Porque aparte estamos en un mercado en el cual es muy sencillo ver las propiedades. Ni hablar si contratás un personal shopper. Que de paso les cuento, que es algo muy importante que sepan, que en cuanto a los negocios inmobiliarios, recomendamos siempre buscar la asesoría y no la propiedad. La propiedad luego se encuentra, bien, pero lo importante es que esté bien asesorado. Pero la propiedad, si no la encontrás vos, te la ayudamos a encontrar. Y capaz que te ayudamos a que la esperes, porque capaz tu propiedad no está hoy, sale el mes que viene al mercado. La propiedad ideal para vos. Pero sí, hay propiedades que pueden llegar a aumentar totalmente. Mari dice, pregunto en base a la pregunta anterior, ¿hay realmente tanta gente que cumpla las condiciones para un hipotecario? Mari, bueno, esta es una de las coyunturas
justamente que hay que analizar, ¿no? Y que tienen que ver con el mercado laboral y que tienen que ver con la cuestión impositiva, que no es menor, ya todos conocemos, y que hay que ver en los hechos. No es fácil, realmente no es fácil. Bueno, ahí va, mirá qué bueno que me tiraste el disparador para contarles también que te permiten sumar el sueldo del cónyuge, de tu pareja. Con lo cual, fíjate a ella como Mari empieza a cambiar la situación. Porque, bueno, no sé si tenés para hacer una cuenta, Franco, por algún lado. Sí. Pero si sumamos dos ingresos de 750 mil pesos y es 1,5 millones, y a ese 1,5 millones le... Suponete que vos ya tenés tu departamentito. Ese otro dato de color importante. Esto es para primera y segunda vivienda. No solo primera. Con lo cual, fíjate, María, ahí como ya se amplía. No es solo primera. Como el anterior, que era el que ya tenía vivienda y querías un reemplazo, quedaba afuera. Este es primera y segunda, por ejemplo, ¿bien? No es tu caso, bueno, sí, pasa, ¿viste? Cada caso es particular. En caso de uno solo, bueno, te voy a hacer un cálculo básico, después vos lo acomodás a tus particularidades, pero por ejemplo, sobre un sueldo de 800 mil pesos, suponete que vos tengas en gasto blanco 300 mil pesos, te quedan 500 por mes. Esos 500 mil pesos por mes lo tenés que dividir por 35 mil pesos, y eso te va a dar 14,285,71,42. Te van a dar 14 millones de pesos. Con 14 millones de pesos no compras casi nada hoy, menos en un caso de crédito hipotecario. Te dando un ejemplo, no es tu sueldo, no lo sé, tampoco es la cuestión saberlo. Pero estoy dando un ejemplo básico por tirar un número al voleo como para jugar un poco con esos números. Obviamente no va a ser para cualquiera, hay que prepararse, los que somos profesionales independientes, bueno, implica pagar impuestos, porque cuando facturás para que tenés los ingresos tenés que pagar un montón de impuestos y tiene un montón de matices. Bueno, hay otra cuestión que después... Los intereses de los créditos son deducibles también de ganancias. Entonces, para los que somos responsables inscriptos, hay una cuestión impositiva del trasfondo del crédito que en algún momento también va a ser interesante analizar. Bien, bueno, no sé si Mari ahí más o menos respondía a tu consulta. Bueno, vamos, si no hay ninguna otra consulta, si hay me quedo, seguimos charlando, no tengo problema. Si no la hay, si no ya hay cuarto, vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Como les decía antes, no, de nada, Mari, por favor, a vos por compartir tus dudas, que seguramente le sirve para varios de los que estén viendo el video y seguramente para los que lo revivan después. Nada, les agradezco esto, que compartan este espacio con las personas que consideren que les puede servir. Y bueno, la mayoría ya nos conoce, somos Futura, estamos acá en Puerto Norte, en Carballo 118, estamos para recibirlos, estamos para ayudarlos. Y bueno, nada más que eso, que agradecerlos, que nos escuchen y compartir cada uno de sus casos es súper interesante. Y bueno, gracias por estar al final del día, que uno llega a trabajo y demás, y prestarle interés. Les mando un saludo gratis. Igualmente, cualquier consulta que surja, por privado, se pueden tomar una reunión, venir a la oficina, están súper invitados. Así que bueno, nada, los saludo a todos, les dejo un beso enorme, un cariño grande a los clientes, a los colegas, a los amigos, y bueno, espero haber podido traer un poquitito de claridad en todo este lío. Les dejo un saludo grande y que tengan un hermoso jueves. Nos vemos.